redonda, estamos celebrando aquí en Avilés, pues incorporamos algunas actividades nuevas. Una importante fue la inauguración del aula de interpretación del cementerio de la Carrión. Estamos trabajando dentro de un proyecto europeo que se llama Eucemet y tenemos como socios a una comunidad, una red de municipalidades del norte de Córcega. Tenemos también a la ciudad de Nicosia y a la red de ciudades con cementerios significativos de Europa. Una red muy numerosa ya, que agrupa a ciudades con cementerios muy importantes. Por ejemplo, está París con Perrassé, Barcelona con Montjuïc. En fin, hay muchas ciudades importantes que trabajan con nosotros en esta red de cementerios. Red de ciudades con cementerios significativos. Y una de las actividades fue una exposición que estuvo fue inaugurada en Maribor, que es la capital europea de la cultura, y fue inaugurada pues, hace un par de meses y que ahora podemos ver una parte de ella en la antigua pescadería. Bueno, yo que escucho la radio bastante, pues tengo que confesar que soy un fan de Nieves, de hace tiempo que la conozco por la voz. Es más, yo tengo un GPS que siempre pensé que la señora que sabe el GPS que era ella, me dice que no, que ya eso es una fe que no es ella. Pero sí que... Le faltaba poner voz al tonto. Pues, yo pude incorporar que era ella porque la verdad es que tiene algo muy parecido. Y ya hace tiempo que estábamos pensando en traerla y que hicimos gestiones oportunas. Ella había estado aquí en Piedras Blancas cuando vino con Pepa Fernández en el programa hace un par de años, fue así, ¿no?, en el parque. Y cuando Pepa estuvo aquí, que estuvo aquí mismo en esta sala, ella no había venido en esa ocasión. Entonces yo tenía muchas ganas de que estuviese en Avilés. Y por fin, pues, terminó un crucero que tenía prometido a su madre, ¿eh? Y entonces conseguimos que viniese. Llegó hoy a las 5 al aeropuerto. Lo primero que vino muy profesional a comprobar que todo estaba en orden y que funcionaba, después atendió a los medios y ahora la tenemos aquí con nosotros. Yo voy a hacer una breve semblanza profesional de ella y a dejarla con todos vosotros porque yo que estáis deseando escuchar. Bueno, pues Nieves Compostrina, voy a obviar el año de nacimiento, porque eso... 1961. Tengo 51 espléndidos años. Bueno, está bien que lo diga ella, que no lo digo yo. Bueno, ella es periodista y escritora. Ella trabajó en el diario 16, entre el 82 y el 97, y también trabajó en televisión, en Antena 3 y Vía Digital, con profesionales como Jesús Hermida, Mercedes Milagro, Pepe Navarro. Desde el 97, que fue cuando dejó Diario 16, pues es redactora jefe de la revista Dios, que ya tiene WhatsApp, hay una revista que se llama Hola y esta se llama Dios. Y trata además sobre temas de cementerios. Hasta finales de julio de 2012 dirigió y presentó el espacio Polvo Eres en Radio 5 Todo Noticias, con ambientación musical de Jesús del Pozo. Yo esto lo escuchaba asiduamente. En Radio Nacional ha colaborado en el programa La Ruta del Quijote y en el programa de Juan Ramón Lucas en días como hoy hasta julio de 2012 con la efeméride del día. Actualmente interviene en el programa de fin de semana No es un día cualquiera con Pepa Fernández a las 11 y 10 de cada domingo con el espacio El Acabose y a las 10 y 5 en sábados alternos con Costorias. Ha recibido multitud de premios y distinciones, por ejemplo, para citar alguno, en abril de 2010 el Premio Internacional Rey de España de Periodismo en Radio, otorgado por unanimidad a un capítulo de la serie de 24 titulada Acércate al Quijote. En ese mismo año de 2010 también le fue concedido el micrófono de oro. En noviembre de 2005 fue galardonada con el
20 premios Andalucía de Periodismo por su modalidad de radio que normalmente concede la Junta de Andalucía. Y ha recibido también los premios Villa de Madrid de Periodismo y el Internacional de Relatos Paradores de España. También es autora de 5 libros individuales y ha participado en otros 2. Desde el 15 de enero de 2008 está a la venta el libro Paul Weiss con el subtítulo Peripecias y extravagancias de algunos cadáveres inquietos, editado por la Esfera de los Cinco, que en apenas 15 días alcanzó la segunda edición y actualmente ha llegado ya a la duodécima. En abril de 2009 salió su segundo libro Con la Esfera, Menudas historias de la historia, del que ya se ha editado la 19ª edición. En abril de 2010 se editó Y en polvo te convertirás, que en septiembre de ese mismo año ya había alcanzado la segunda edición. Y en 2011 llegó Paul Weiss 2 con ilustraciones de Forges. El libro se reeditó en edición de bolsillo con el nombre Muertes ilustradas de la humanidad. Y la última publicación a la venta desde abril de 2012 es Se armó la de San Quintín, que también ha sido reeditado. Pues esta es un poco el semblante, el perfil de nuestra invitada, Nieves Concostrina, con todos ustedes. Se va y me deja sola ahora, qué peligro. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Espero que vayamos a pasar un buen rato todos juntos aquí y no defraudarles. Yo me suelo enrollar mucho, así que cuando yo vea que la gente se empieza a ir es que ya voy a entender que me tengo que callar. A ver, vamos a hablar de epitafios. Algunos me siguen con Pepa y yo les voy a contar de dónde viene esto de recopilar epitafios. Porque yo, pues claro, parece que soy una, no sé cómo llamarlo, una neurótica de esto, ¿no? La gente se cree que soy una obsesa de este asunto. Yo trabajo con Pepa, en la suya cualquiera, ya lo saben, y allá en noviembre de 2007 se me ocurrió hacerle una propuesta. En noviembre, por la cosa del mes de los muertos, los difuntos, santos. Porque había visto una noticia en Reino Unido y cuando leí aquella noticia me dio mucha envidia. Dije, ay, si pudiéramos hacer esto nosotros aquí, esto no podemos hacer. La noticia era que la BBC, la televisión, la radiotelevisión pública de allí, de Reino Unido, estaba intentando recopilar los mejores epitafios que están desperdigados por esos cementerios de las iglesias anglicanas que han estado por allí, esos cementerios pequeñitos que hay. Bueno, pues allí hay lápidas que datan del siglo XVII, siglo XVIII, y que hay tantas, y se están deteriorando a tal velocidad, que Patrimonio Histórico de Reino Unido, de acuerdo con la BBC, urdieron el siguiente plan. Vamos a hacer un concurso para que la gente localice los mejores epitafios que hay sueltos por estas iglesias anglicanas, y con ese gran trabajo de campo lo que vamos a hacer es restaurarlos, conservarlos, catalogarlos y tener un buen archivo de esto. Así se hizo. Yo leí aquella noticia y dije, uy, yo quiero hacer un concurso aquí. Pero no me van a dejar. Pero como Pepa es tan insensata como yo, le dije, oye, pues se me había ocurrido hacer esto. Dice, ah, pues venga, pues lo hacemos. Y lo hicimos. Pero yo no pensé que iba a tener la respuesta que ha tenido. Y lo que esperábamos que fuera, bueno, pues un concurso para el mes de noviembre, para 3 sábados, nos llegarían unas cuantas imágenes, echaríamos unas risas y punto final. Estamos en noviembre de 2012 y todavía sigue llegando epitafios. Epitafios que ya saben que en el programa llamamos pepitafios por la cosa de Pepa. Esa es la historia de por qué tengo tantos epitafios. Cedidos amablemente por toda la escuchancia de Pepa. ¿Para qué ha servido esto también? Pues para comprobar que había mucha gente interesada en este asunto. Un asunto que yo rechazo de pleno cuando alguien viene y dice que eso es morboso. Esto no es morboso, esto es cultura. Esto es un cementerio, es cultura, es arte, es arte funerario, es el rito social, es arqueología, es antropología, es todo. Rechazar un cementerio por el hecho de que esté repleto de muertos
es, desde mi punto de vista, muy paleto, con perdón y sin perdón. Cualquier cementerio, desde el más grande al más pequeño, desde una villa, una aldea, una ciudad, una capital, guarda la historia de esa aldea, esa villa, esa ciudad, esa capital. Ahí están enterradas las gentes que hicieron posible la aldea, la villa, la ciudad y la capital. Entonces, rechazarlo y empezar a tocar madera y decir que era yuyu, a mí me parece inapropiado como poco. Ya no les digo nada cuando se cuenta con cementerios de la categoría como pueda ser el de La Carriona, como pueda ser el de Boixaca en Santiago, como pueda ser Montjuïc, que son cementerios que están repletos de un arte funerario impresionante. Hay mucho que aprender en ellos. Y también hay mucho que aprender con los epitafios, porque nos dan perfectamente la medida de por dónde va discurriendo la sociedad. Así que yo no me enrollo más porque lo que se trata es de verlo. Ya, me pueden interrumpir cuando quieran, pueden preguntar lo que quieran, ¿eh? O sea, que a su aire. Les voy a ir poniendo epitafios y vamos comentándolo. Van a alucinar. Y por supuesto, felicitaciones por estas jornadas que tienen aquí en Avilés. Felicitaciones por abrir el cementerio y felicitaciones por mostrarlo e invitar a la gente a que pase a verlo, porque no pasa nada. Los primeros epitafios que he traído son los más agoreros, que yo llamo, ¿no? Y son los primeros que voy a poner para quitarme uno de en medio. Y este, pues no lo voy a leer porque ya lo lleva leyendo desde que han venido aquí. Este es muy común. Se trata de fastidiar al que lo está leyendo. Aquí ya hace quien te espera. Este está en la escala, en Girona, y dice: tú que ahora me pisas, párate a considerar que al fin vendrás a parar lo mismo que yo en cenizas. En la misma línea que el otro. Tú me pisas, pero vete preparando que vas a caer igual que yo. Hay que tener claro que tenemos fecha de caducidad, como el yogur Danone. O sea, todos, de una manera o de otra, vamos a caer. Otro, este es muy antiguo, obvio la falta de ortografía. Dice: tú que pasas por aquí y me ves cadáver feo, yo me vi cual tú te ves y te verás cual me veo. Lo del veo con B, bueno, se me va a generar dos tipos. Este está en Fregenal de la Sierra, en Badajoz. Y este además parece que se murió cabreado. Dice: ¿qué yace aquí? Polvos vanos que dejaron los gusanos. Su inteligencia fue en pos del alma en vuelo hacia Dios. Muerte, ni su nombre das, y eso, ¿qué importa? Uno más. Tremendo. No, lo que no tengo claro es por qué se empeñó en poner tanta coma, tanto punto y tanto... Yo creo que se hizo un lío con la... Quería incidir mucho en algo y lo único que hace es dificultar la lectura. Lo de las puertas de cementerio tiene su aquel también. He traído muy poquitas porque hay mucho. Les encanta cogotar al personal desde el momento en que pasan. O sea, entrar a un cementerio, este está en... ¿Dónde está? Este está en Lardero, en La Rioja. Ese aquí os esperamos. Es como que para llegar con un bote de estos de grafites y directamente tacharlo, ¿no? Porque es una cosa... Renedo de Piélagos, en Cantabria. Todo aquí. Aquí acaba para los justos la vida de los disgustos. Simpático. Bueno, pues este es de los más graciosos así, ¿no? Ya digo que no he traído de puertas cementerios, no he traído muchos. Esto está en Santiago de la Barca, en el Concejo de Salas. Dice: mira, pecador, por ti, que la muerte a todo alcanza. Hoy vives con arrogancia, mañana vendrás aquí. A la leche también. Esta costumbre de poner estas frases tan agoreras en la puerta de los cementerios para recordarte que te vas a morir, en vez de desearte que pases un buen día, que es lo menos que podrían hacer, la exportamos a América.
Y les aviso esto, porque el que viene al siguiente ya es que aquí se permiten hasta poner insultos. Esto es de la puerta del cementerio de Paucartambo, en Perú, y dice: tú que pasas, mira, observa, desgraciado, lo que eres. Esta casa a todos por igual nos encierra. Mortal, cualquiera que tú seas, detente, lee, medita, que yo soy lo que tú serás. Lo que tú eres, he sido. Ruega, entra. Es el mensaje de la puerta del cementerio. Va maleducado, insultante. Y he visto, pero esta costumbre la llevamos nosotros allí. No les podemos echar la culpa de nada. Sigo con el caso. En la línea de los agoreros. Está en Silleda, a Coruña, y dice: como te ves, me vi. Como me ves, te verás. Pues muy bien. Este tiene gracia. Este es Antolero. Ya ven el detalle de arriba, ¿no? Teme la hora y abajo campaña de la renta. Esto no es casualidad, pero es que los siglos van transcurriendo y las cosas van cambiando. Este es el antiguo cementerio de las monjas, en la Vega de Toledo. Se convirtió en un centro cultural dependiente de la Diputación. Dejó de ser cementerio, pero mantuvo su estructura, y sobre todo porque la puerta es muy bonita. Se conservó la portada de entrada, pero en 1998 se cedió un espacio dentro de este cementerio a la Agencia Tributaria. Pues aprovechando, era una zona vaciada de antiguos nichos. Bien. Y ahora, claro, la inscripción del dintel de hace 3 siglos sigue recibiendo al visitante con ese "teme la hora". Claro, un mensaje que refuerza su significado cuando al lado hay otro que dice "declaración de la renta". Es muy simpático. A mí me gusta mucho. Pero la puerta del cementerio más, no le voy a poner calificativo. Está en Teclavín, en Cáceres. Y aquí se han dejado de mensajes agoreros, ni de tal, campo de la igualdad. Todos iguales aquí. Es fantástico. Esto es fantástico. Y ahora les cuento una historia que se mueve entre el pitorreo, la ternura. Y es una historia preciosa. Sí, yo siempre acabo emocionándome. Miren esto. Esto está en el Cementerio General de Santiago de Chile, en el mismo donde está enterrado Salvador Allende. Es la tumba de una mujer, la del centro, la lápida grande, y está rodeada de 13 placas de mármol. Cada placa es un epitafio. Y cada placa la ponía, cada año que faltaba, que echaba de menos, a Cornelia. Cornelia está enterrada en esa tumba. Y su marido era Horacio. Por cada año, Horacio llegaba, le hacía un poema a Cornelia y lo plantaba allí. Entonces hay 13 epitafios, 13 poemas dedicados a Cornelia. No vamos a leer los 13, pero vamos a leer unos cuantos. Él se llamaba Horacio, como digo, ella Cornelia, pero a veces él firma "tu negro" y ella es Flaquita, porque entre ellos se llamaban así, Flaquita y Negro, Horacio y Cornelia. Me salto las primeras placas porque, como todavía estaba muy dolorido por la muerte de su mujer, son muy poéticas, muy tiernas, pero digamos que no vienen al caso ahora. Nos vamos a la placa que puso 5 años después de la muerte. Dice: 5 años que te fuiste y sé que me estás llamando. Casi lo conseguiste, me la salvé rompiendo. Cada uno en su momento es el modo de llegar. Te avisaré con tiempo para que encaches mi lugar, tu negro. Encaches es para que me vayas haciendo sentido. Año 2000. Dice: Flaquita, 6 años que te fuiste. Yo firme como un peral. Espíritu, vos lo conociste. De salud, por ahí, por ahí. Tú vives en mi recuerdo y sagrado es tu lugar. Trato de seguir queriendo, pero jamás volveré a amar. Tu negro. Bien.
Cornelia, 7 años que te fuiste. Martino ya está a tu lado. Tú siempre lo presentiste. Su destino era cantado. El resto, todos normales. Tus hijos maravillosos, tus nietos fenomenales. Y yo, todavía tu esposa. Seguimos con la que puso en 2003. Flaquita, 9 años que te fuiste. He seguido tu consejo. Pucha, que me ha hecho bien. Ya no miro más al suelo, ni me pregunto más por qué. Has logrado levantarme. Ya no me siento viejo. Buscaré quien me acompañe. Si me va bien, te lo cuento. ¡Qué tío! Se estaba animando ya, ¿eh? Llegamos a 2005, un 10º aniversario de la muerte de la Flaquita, y no hubo placa. Pero llegó 2006. Y dice, Flaquita, te fallé en 2005. Viví incompatibilidad. No hay lugar para el olvido, fue pura debilidad. Se había hecho novia. Ya cumplí los 80. Estoy bastante bien. Bailo tango, como dieta. Espero llegar a los 10. Es fantástico. Horacio falleció el 13 de febrero del año 2008, un mes después de colocar el último de sus epitafios, el 13º, y ya está con su Flaquita. Esas son las frases que se han dicho toda la vida. Pues ¿por qué no la vas a llamar también una lápida? Ya está en el cementerio de Boisaca, en el de Compostela. Ya, ¿cuánto me quieres? Mucho, como la trucha, el trucho. ¿Quién? Esto lo hemos dicho siempre alguna vez. Esto está en la Sacramental de San Justo, en Madrid. Siempre pagó su vino. Ya se sabe un poquito que esto copia un poco. No se ve bien lo que pone abajo, pero dice autor total de la obra Semper. Este señor que está aquí enterrado en la Sacramental de San Justo de Madrid tuvo un contencioso con otro autor por un plagio y ganó finalmente y consiguió que se le declarara autor total de la obra, ¿no? Entonces se fue tan orgulloso a la tumba que se lo llevó puesto, autor total de la obra Semper. ¿Sí? Y además del puesto de siempre pago su vino. Si quieres que yo te quiera de ser con condición que lo tuyo mío sea y lo mío tuyo no. Esto está en el cementerio de la Novena de Madrid. Para que vean que hay gente que se lleva sentido del humor hasta el final. No comments. Sin comentarios. ¿Qué vas a decir, no? Este está también en la obra de Siempre Pago Su Vino, en la Sacramental de San Justo de Madrid. Aquí descansa haciendo rosquillas en el cielo. Es de una mujer y me consta que le pusieron la lápida a sus nietos porque hace unas rosquillas excelentes. Entonces lo dejaron ahí para que quedara claro. Funeraria, vamos un poquito con las funerarias. Cuando uno tiene una funeraria en su pueblo, en su ciudad, una funeraria con la que ha convivido siempre, no le llama la atención, por muy raro que sea el nombre. Pero cuando uno sale fuera y ve ese mismo nombre de la funeraria, a veces no da miedo. Claro, a los de Alicante, que tienen la funeraria la siempre viva, cuando alguien pasa y se ríe, pues no entienden nada, porque ya llevan con ella 100 y pico años. Entonces, la funeraria era siempre viva. Pero claro, ponerle a una funeraria era siempre viva, visto desde fuera, tiene mucha gracia. Pero mucho peor es en Canarias, que se llame la funeraria La Palma. Claro, cuando allí en la isla de La Palma, le dicen, pero claro, es un nombre muy normal en la isla de La Palma que se llame funeraria La Palma. Pero llega cualquier otro de fuera y lo primero que entiende es funeraria que la palma, ¿no? Palma de palmar.
las hay más normales. La dolorosa, pues sí. Pero parece que hay una que se llama Ramón Vivo. Graciosa. Cuidadín con lo que se pone en algunos sitios, porque va a quedar ahí para siempre. Por ejemplo, en el cementerio de Córdoba, como pasa con las funerarias, todo el mundo está acostumbrado a que allí el cementerio se llame Cementerio de la Salud, lo cual es un poco absurdo, ¿no? Cementerio de la Salud. Pero fíjense en este. Está en Parauta, en Málaga. Hay que cuidar la relación de las cosas, ¿no? Porque claro, dice, ah, Clara de tal, dice, sus sobrinos no la olvidan. Descansan sus padres y hermanos. ¿Cómo tomarse esto, no? Seguro que no hay mala intención, pero no queda claro exactamente qué quisieron decir. Cuidado con esto también. En lo de arriba es una frase normal que ya saben las personas creyentes, pues a los niños les hacen rezar esto, ¿no? Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Pero claro, debajo no puedes poner tu esposa y familia. Porque eso de eres niño con Jesucito de mi vida, eres niño como yo y tu esposa no te olvida, queda un poquito raro también. A ver, esto está San Pedro del Arroyo. En Ávila. Yo lo explico ahora, pues ahora no lo veo bien. Es un pueblo pequeñito. Es conveniente que entre los comerciantes, de los empresarios de la zona se pongan de acuerdo a la hora de colocar los negocios. Porque yo a ese asador no entraba. Un velatorio. Al lado, fábrica de embutidos, sala de destierro. Y pegado, un asador. Lo bueno es que como allí están acostumbrados, les da igual, lógicamente, ¿no? Pero alguno para... No. Esta foto... Esta foto la hice yo, pero me han llegado fotos de infinidad de personas que han pasado por allí porque claro, dice, vamos, cualquiera por pelatorio, sala de despiece, asador. Aquí, ¿cuál es el proceso exactamente? ¿Hay alguien en el cementerio? Cuidadito también con las fotografías. No juzguéis si no seréis juzgados. Son errores lógicos, pero yo siempre digo, si se les cometen, les ponen este error en la marmolería, en las lápidas, bueno, pues reclamen, hombre, y se la vuelvan a hacer. Esto es un producto defectuoso. Subió, bueno, vale. Pero que este... Dice, nacida el 17 de 2 de 2022. Es una persona que se ha muerto antes de nacer. Esto ya es... Alguien se ha tenido que dar cuenta. ¿Quién debería arreglar esto, no? Esto está en Olio de Manzanares. En Madrid. Sí, no, 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 no. Estos son los fanáticos del fútbol. Está en el cementerio de la Almudena de Madrid y aquí no hay nada más que decir. Un pedazo de cubo del Real Madrid con el balón de abajo y esto ha debido costar 18.000 euros por lo menos. Porque es mármol de Carrara. Muy grande. Pero no lo hacen solo en Madrid, ¿eh? Esto está en el cementerio de San Gervasi en Barcelona y ahí hay un magnífico arreglo floral con el escudo del Barça. Este está en el puerto de Santa María en Cádiz y dice, tu corazón verde y blanco jamás va a perecer, solo quiero que sepas que nunca te olvidaré. Es el escudo del Betis.
Este está en Águilas, este es tremendo. Esta foto la hice yo. Lo que se ve abajo son las 9 copas de Europa del Real Madrid. Y en ese cuadrito azul están las fechas en que se jugaron los partidos, los equipos que se enfrentaron y el resultado de los encuentros. Y ahí está la Virgen encima, el Real Madrid debajo. Pero este ha muerto por sus colores, fíjate. Una lápida bien aprovechada. La foto es el balón. Esta es una tocaya mía, que se murió. Y a mí me hace gracia porque tantos santos sacramentos y la bendición apostólica y en vez de plantar una cruz, planta la cruz de la nariz. No sé qué opinará de esto el Vaticano después de que se han gastado una pasta en pedir la bendición apostólica. Esto cuesta. Ahí esto está en Lola del Río, en Sevilla, ¿eh? No se vaya a creer que un sevillano era del Barça. Y este que era de Sevilla, por supuesto. Este es un nicho doble que está en Vilafranca del Penedés, porque son familia. Son exactamente iguales los nichos. La moreneta, pero ojo, que cada uno de los muertos era de un equipo distinto. Por eso arriba está el escudo del Barça y abajo el del Español. Todo igual, todo menos el escudo del equipo. La siguiente imagen no se verá muy bien, pero es una tengo de mejor calidad. Pero voy a intentar desmentir una vez por todas, lo intento siempre, pero no lo consigo, que en la tumba de Groucho Marx no pone eso de perdone que no me levante. Es mentira, no lo pone. Este es el columbario, porque Groucho Marx fue incinerado, está en un cementerio de Los Ángeles, en Estados Unidos. Groucho fue incinerado, ahí están sus cenizas, y nunca hubo en su tumba, en su columbario, nada más que lo que pone ahí. Groucho Marx, su nombre artístico, él se llamaba Julius, pero se puso su nombre artístico, fecha de nacimiento, fecha de muerte, y una estrella de David por su origen judío, que no practicaba. Y ahí le dejan unas florecitas, le cambian, le hacen ofrenda, le ponen puros y tal. ¿Quién se inventó? Yo lo estoy buscando todavía, que en la tumba de Groucho Marx pone perdone que no me levante. Es mentira. De la misma manera que es mentira que dicen que Groucho Marx le puso a su suegra en la tumba el epitafio rip, rip, hurra. También es mentira. No lo puso, ¿no? Pero claro, esta leyenda urbana del epitafio de Groucho Marx ha convertido la mentira en verdad y ha dado lugar a que la gente, creyendo que ese es el epitafio de Groucho Marx, se lo ponga en su tumba. Así que tenemos, dice, perdonad que no me levante, esto está en el cementerio de Carabanchel de Madrid. Gracias por su visita, perdonen que no me levante, este está en Manresa, en Barcelona. Perdonad que no me levante, este está en Santiago Basi también, en Barcelona. Disculpen que no me levante, este está en Las Palmas de Gran Canaria. Este no lo dice, perdón, no lo dice, dice, perdone que no asista a su entierro. Esto tiene su explicación. La persona que está aquí enterrado era farmacéutico, ahora es farmacéutico de Águilas. Y era un señor que asistía a todos y cada uno de los entierros que se producían en Águilas. Era su costumbre, bueno, pues el farmacéutico conocía a todo el pueblo y su costumbre era acudir a todos los entierros de las personas en Águilas. Y claro, cuando se murió efectivamente dejó de ir y le pidió a su mujer que por favor pusiera una disculpa en la lápida porque a partir de entonces ya no podría acudir. Y su mujer, afortunadamente, cumplió con su palabra y ahí está. El día que esté aquí dentro no vengáis a llamar, por mucho que yo quiera no me podré levantar. Esto está en Cuevas de Almanzora, en Almería, pero cuando dice eso del día que esté aquí dentro no vengáis a llamar es porque todavía no ha fallecido la persona, pero ya se ha puesto su lápida porque quería asegurarse que pusieran eso. El problema de los epitafios divertidos o cuando alguien lo quiere así es que a veces lo dejas a la familia y cuando llega la hora fatal,
La familia no se atreve. No se atreve, les da corte, ya, pero es que háganlo. Se trata de respetar el último deseo de esa persona, ¿no? Entonces hay algunos que como no se fían, se lo graban y solo dejan de que, bueno, pues cuando me muera ya ponéis la fecha, ya dejo yo pagada la lápida, la inscripción, todo, ¿no? Y solo tenéis que poner la fecha. Y algunos se lo ponen por eso, porque no se fían de la familia. Está en el cementerio de Santa Isabel, de Vitoria. Y está muy claro. Que conste que yo no quería. Pero estoy aquí, ¿no? Vienen ahora una serie de epitafios con muchísimo sentido del humor. Este también lo exigió el difunto. Era un periodista, por cierto. Este es fin del melón. No sé exactamente qué quiso decir. Fin del melón. Que se ha acabado el melón. Luego, como en los sitios a veces que hay... por aquí por las estudios también se da mucho el apodo, ¿no? Pues a lo mejor es que llamaban el melón, no lo sé, pero sea como fuere, fin del melón. Estoy muerto, enseguida vuelvo. Ha puesto este aquí. Este es un nicho que está en el cementerio de Cistierna, en León. Y este es, además es un gran optimista, ¿no? El que viene ahora es uno de los más celebrados. Cuando nací, todos reían y yo lloraba. Viví de tal manera que cuando morí, todos lloraron y yo reí. La marihuana es lo que tiene. Es muy divertido. Y este señor, que se llamaba Daniel, la D que hay ahí es de Daniel, era un tipo digno de admirar. Cualquiera puede pensar, el epitafio es genial, lo pensó él mismo. Cualquiera puede pensar que se pasó toda la vida agarrado a un porro, ¿no? Con canuto. Pues los últimos años de su vida sí, porque padeció cáncer y la marihuana lo tenía como tratamiento paliativo. Entonces creo que se pasó unos últimos años estupendo y divertidísimo y le pidió a su mujer que por favor pusiera eso. Finalmente murió en 2004 y su mujer está en Riópar, en Albacete, y es un azulejo de este tamaño, es muy pequeñito, ¿eh? Porque ahí lo que se hicieron fueron esparcir las cenizas. Entonces quedó en el cementerio de Riópar Viejo, que pusieron eso ahí como recuerdo, pero él no está porque las cenizas se esparcieron ahí en la zona. Lo de tu familia no te olvida es muy habitual, pero de tus pájaros no te olvidan. Está en el cementerio del Espinardo en Murcia. Yo supongo que los pájaros habrán muerto ya también. Los pájaros no viven mucho. Estamos hablando de 2005. Esto es Hamburgo. Dice, ¿veis cómo sí que estaba enfermo? Que llevo quejando, mi nadie me hace caso. Este es fantástico. Esto ya no existe, porque él estaba en el cementerio de un pueblo de Rumanía que se llama Isasi. Y primero murió la mujer, luego murió el marido. Y cuando murió el marido, el que estaba al lado de la botella, pidió a su hermano que hiciera una foto para incluirla. Primero enterraron a la mujer, había una foto de ella y luego dijo, hazme un Photoshop porque quiero permanecer en la tumba con una foto con mis dos amores, que fueron mi mujer y el mío. Y el hermano cumplió, puso cogió la foto de la mujer, fue el Photoshop, ponerla así a posta y pusieron la foto. Pero el cementerio está gestionado por la Iglesia Católica y ordenaron la retirada de la foto y ya no está la foto. Así que solo la he traído para que la vean, pero que no existe. Sus dos amores, su mujer y el vino. Dice, así descansa un poeta. Fue un gran valencianista.
que escribió más que un ministro, murió sin una peseta. Este está en el cementerio de Valencia. Y otro en la misma línea que el anterior. ¿Veis cómo era, verdad, que me dolía? Esta foto me la envió su hija. El difunto se llamaba Antonio, murió, fíjense, ha sido este año, en 2012, y me mandó su hija la foto porque ese fue el deseo de su padre. Según me contó Rosario, su padre tenía muchísimo sentido del humor, y le dijo: cuando me muera quiero que me pongáis este epitafio, que lo pongáis en la lápida. Cuando esté puesto, que le hagáis una foto y se lo mandéis a la compostrina. Para que hable de él en la radio. Y para que cuando salga por ahí, lo lleve. Y como para mí la palabra de un muerto es sagrada, le presento a Antonio. Esta es la línea del poeta también. Y aquí ya hace un pobre autor. Aquí ya hace un pobre autor que, emulando a Benavente, pretendió ser escritor, pero solo fue escribiente. Los hay que siembran dudas. En Dios he confiado. ¿Confías tú? Yo soy peor que este. Ahora la cabeza. Y que Jesús dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y debajo pone: ¿crees esto? Te dejan ahí pensando. A quien crea, claro. Y estos son los absolutamente descreídos. Este está en el Cementerio Civil de Madrid. Nada hay después de la muerte. Este es un epitafio que, puesto que es en el antiguo, cuando hablo de cementerio civil, antiguo cementerio civil, con la llegada de la democracia ya no existen las divisiones. Ya nadie puede decir: a este no se le puede enterrar aquí o aquí, siempre que sea un cementerio municipal. Ojo, la iglesia lo sigue haciendo. Dice: no, no, a este no le entierro o a este sí le entierro. Pero en el cementerio civil se podían poner estos epitafios. Ahora ya no existen esas distinciones. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Pero este epitafio que quiso poner la fallecida trajo muchos problemas a los hijos. Está en el cementerio de Navalmoral de la Sierra, en Ávila. Y aquí sí hay un problema, porque este cementerio es parroquial. Está gestionado por la iglesia. Y la iglesia no permitía poner eso. Y los hijos lucharon mucho porque se dan deseo de su madre hasta que lo consiguieron. De hecho, lucharon tanto que es que el párroco se negaba a enterrar a esta mujer, pues porque no era creyente. Ese es el problema que hay en muchos cementerios. Que cuando el municipio no tiene cementerio propio y deja los enterramientos en manos de una confesión religiosa, es esa confesión religiosa la que manda, la que decide, la que venga, la que vende, la que hace todo, ¿no? Por eso hay una ley en España, la ley de bases de régimen local, que obliga a todos los municipios a tener un cementerio municipal. Porque en un cementerio municipal no se le niega la entrada a nadie. El que no entra porque no quiere, pero no se le niega la entrada a nadie. Está abierto a todo el mundo. Es necesario tener esos cementerios municipales porque cuando solo se tienen cementerios parroquiales, el gestor puede decidir quién entra y quién no entra. Y eso es un problema para el ayuntamiento. Porque un ayuntamiento se encuentra con un fallecido y ¿dónde le da enterramiento? Hay que tener un recinto municipal gestionado por las autoridades municipales para asegurar que todo ciudadano va a tener su hueco en el cementerio. O sea, yo me he muerto, que os den a todos, ¿no? Este es uno de los epitafios, bueno, que no es epitafio, lo de abajo es, no tienes un verso normal y corriente, ¿no? Lo impresionante es la mano está en el cementerio de Ávila y el tamaño de la mano es así, ¿eh? Es de este tamaño. Es una lápida, hagas la idea, gigantesco. Aquí ya te si haces bien, tú descansas, yo también. Está tapado, pero no va a romper.
Porque no sé si lo pusieron hijos, esposa, alguien. Yo creo que la cosa. Bueno, esto es una. Está en el cementerio de San Andreu, San Andrés, en Barcelona. Es una tumba gitana de testigos de Jehová. Si se dan cuenta, esta foto está tomada en una fecha de difuntos. Esos arreglos florales que ven ahí, los gitanos ya saben que son con las tumbas muy. Lo de la guitarra vale, lo de debajo es una pistola. Son flores naturales, o sea, no se crean que era plástico. Pero esos arreglos florales que contrataron para adornar la tumba en la festividad de santos y difuntos, les quedó tan bonito, pero claro, esas flores se estropearon. Se dan cuenta cuando servimos a Jehová y debajo la pistola. Pero como les dio pena que se estropearan, ¿qué hicieron? Lo cargaron en mano. Esta es la misma tumba, unos meses después dijeron, pues vamos a hacerlo en mármol, entonces se encargaron la guitarra y ahí está la pistola, en mármol inamovible. Qué barbaridad. De mi última diligencia, que os cruza. Yo soy un juez, no sé, alguien que hacía diligencias, evidentemente, ¿no? Y la última fue esta, que os gusta a todos. Es del tipo del de la peineta, de la mano así. De todo el que le haga la novedita algo a los muertos le entre cáncer negro y la boca del estómago. Esto es una maldición gitana porque, insisto, los gitanos con sus tumbas son tremendos, ¿no? Tienen un culto a la muerte alucinante. Y esta familia, que es de Huelva, del cementerio de Huelva, está harta, que esto se lo hacen en muchos cementerios, ¿no? Pues llegar a la tumba de un familiar, mirar a un lado, mirar a otro, no hay nadie, coger las flores de tal lado y la planta se nace en tu tumba, ¿no? Eso es muy frecuente, ¿no? Y hay gente, hombre, pues, yo te la floristería y paga algo, ¿no? Bueno, pues esta familia gitana estaba harta. Y no pusieron un cartelito normal, lo grabaron en mármol, pero es que, claro, la maldición esa del entre cáncer negro en la boca del estómago es lo peor. Porque estos carteles los ponen en varios sitios. Esto está en Castellón. Dice, ladrona, sé quién eres. Como me vuelvas a robar una maceta o la jardinera, te pegaré una paliza y te cortaré el cuello. Procura que no te veas. Y este está en la Almudena de Madrid. Maldita que las manos que me roben mis flores. O sea, aquí esto está mucho más extendido. He puesto tres ejemplos, pero hay muchos más. Qué curioso. Esto aparentemente no tiene nada especial, ¿no? Pero se dan cuenta que está tachado lo de esposa. Sí. Este dicho es de esos que te puedes poner a pensar y a partir de aquí te sale una novela. Claro. ¿Quién lo ha tachado? Los padres, los hijos, los hermanos, la propia esposa. Estaba la esposa harta del marido y alguien encargó la lápida, expuso lo de tu esposa y dijo: ¿qué esposa? No te voy a olvidar. No te tengo más que olvidar. Y llegó y lo tapó la propia esposa. ¿Qué fue? Es de estas que me dejan a mí pensando y me gustaría una perfecta tira tapando la palabra. Recuerdo de tus padres que nunca te olvidan y mi esposo me olvidó al mes de fallecida. Esta no es una en Sevilla, esta tumba. ¿Por fin qué? ¿Por fin qué? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo puso? ¿Y qué quiso decir? ¿Ha visto que me dejen pensando? Está en catalán, pero se entiende. Ya nos encontraremos.
Este es el Père Lachaise de París, antes lo mencionaba Román. Al fin solo. Muy abajo. Y esto a mí me cabría mucho. Esa costumbre que había de morir soltera y poner soltera. O sea, como si tuvieran que seguir señalando con el dedo después de muerta. Pues que otra, soltera. Y pues otra, soltera. Pues sí, soltera, ¿y qué? Toda la vida. ¿Este dónde está? En Alcoy, en el cáncer. Esto es un cabreo, por tanto. Mi hijo ha sido víctima de un grupo de médicos deficientes. Eso me preguntaba un compañero de prensa, dice, ¿por los epitafios se pueden conocer historias? Fíjense la cantidad de historias que se conocen, o la pista que da sobre cómo era o el fallecido, o la familia, o la cantidad de cosas que te pueden llegar a contar un epitafio. Otra soltera. Y fíjense, este está en San Celoni, en Barcelona, les leo, les traduzco. Dice, he dejado esta vida a causa de una artritis crónica juvenil. Pido a las administraciones competentes que luchen para que por esta causa no muera ningún niño o niña más. Fíjense todo lo que se puede llegar a decir en un hospital, es impresionante. Y con esto yo no estoy de acuerdo. Lo he traído, pero bueno. Dice, en nosotros los mayores la muerte no es ninguna tragedia, simplemente es la solución. Pues mire, no. ¡Qué pesimismo! Por favor. Pero los hay muy optimistas. Hasta luego. En Extremadura, en Cáceres y en Badajoz hay muchas tumbas, muchos nichos con esto de... Hasta luego. Pepa, esto se la mandé ya, Pepa. Estábamos haciendo el programa, no me acuerdo dónde. Y estaba ya en su habitación descansando un poquito el sábado por la tarde y yo estaba en la mía. Y estaba yo viendo las cosas, trabajando un poquito y me llegó este epitafio. Que se lo voy a enchufar. Y se lo enchufé al correo electrónico. Y me llama. ¡Ah, qué susto me has dado! Que me he despertado de la siesta y he visto esto. Pepa, hasta luego. Gracias. Este está en... ¿Este dónde estaba? Era Extremadura también. El de San Juan, en Badajoz. No tengo San Juan, el otro también era de San Juan. Bueno, yo he visto mucho gente que sube al cielo, pero en el patio no he visto ninguno. Teresa subió al espacio el 23 de septiembre de 1926. Aún no ha bajado. Está en Alcoy, en Alicante. Este epitafio me lo mandó el hijo del fallecido. Y dice, aquí sigue descansando. Antonio Rubio. Me contó Willy, que se llama el hijo Willy. Dice que su padre, dice, mi padre no dio palo en su vida. No dio palo al agua. Y dice, así que cuando murió, porque está enterrado en Argentina, en la ciudad de Esperanza, en Argentina, dijo, nos pusimos de acuerdo los hijos y dijimos, vamos a ponerle, aquí sigue descansando Antonio Rubio, porque es que no se levantaba del sofá. Alegre, siempre, es que me gusta a mí mucho. Que comience el espectáculo. Este es un actor, que murió joven, y bueno, pues se llamaba Joan Llamas, y ahí está diciendo, bueno, que comience el espectáculo, a ver qué pasa ahora, ¿no? En San Cugat del Vallès, en Barcelona. De padre, eres un muerto de los que nunca mueren. Hasta siempre. Esto tiene mucho sentimiento, pero se ha hecho un lío con la redacción. Dice, con la tos y la fatiga nunca pude descansar. Ahora que se fue mi vida, metido en esta cobilla, me tengo que desquitar. Está en Germán Caballero, en un pueblo de Ciudad Real. A mí me trae loca este pitar. Dice, los que no me conocieron no me ven, pero yo os veo a todos. Vale, pero que arriba, a la izquierda pone, llámanos.
y no, no... Hay veces que pensando puedes sacarle un poco el sentido a las cosas, ¿no? Pero yo aquí no entiendo nada. Y ese Sergio entre admiraciones, Sergio. Luego el llámanos. ¿Cómo, chamo? Me habéis metido el móvil y en la tumba. Está en Puerto de Sagunto, en Valencia. Este es un optimista. Aquí vive un ladito de edad. Ya veo que no te pueden explicarlo. Está en Plasencia, en Cáceres. Hombre, señor párroco de San Miguel, espérese usted a todo el mundo, digo yo. Este ha resucitado ya, rápido. Los hay pacientes. En Plasencia, en Cáceres, no sé si lo he dicho. Está en Catalán, está aquí la Franca del Penedés y dice, hasta llegar aquí, todo fue bien. Hasta llegar aquí, evidentemente. ¿Qué demonios quiso decir quien quisiera decir esto? ¿El qué es increíble? ¿Nos lo está diciendo este hombre desde el otro lado? Que esto es increíble, no, 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 hay aquí. Caldas de Reis, Pontevedra. Esto está en el cementerio de San Carlos, en Uruguay. Y dice, difunto en la playa, desconocido, cadáver seco, sería español por el pelo en el cogote. Es un cuerpo que apareció con el 19/5/1990, pero se refiere a 1890 y tantos. Es un cadáver que apareció en las playas de... en las costas de José Ignacio, que es en esa zona de Uruguay. Y como no sabían quién era, lo identificaron así, ¿no? Lo que pasa es que no sé yo qué que tenga pelo en el cogote sería español. Que los uruguayos no tienen pelos en el cogote. En fin. Ni fue lo que quiso, ni quiso lo que fue. Este es el Cementerio Civil de Madrid y bueno, pues fíjese si dice mucho este epitafio, ¿no? Pues de un inconformista, está claro que no pasó por esta vida muy feliz, ¿no? Otro. Aquí ya hace uno que quiso ser perfecto y no lo consiguió. Bueno, se lleva, es una forma de llevarse la insatisfacción, el reclamo a la tumba, ¿no? Que quede ahí. Al pie de esta sepultura, ¿cuántas veces te recé? Ahora nos hemos juntado, ni te veo, ni me ves. Gracias. Está en Mora, en Toledo, está. Y esto que dice que no nos queda nada por decir ni nada por hacer. Ha quedado todo perfectamente atado. Está en San Martín del Castañar, en Salamanca. La siguiente que viene ahora la pongo, está en Washington, está en el cementerio de veteranos de Arlington. Precisamente ayer el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio un discurso en este cementerio porque todos los 11 de septiembre se celebra el Día del Veterano. El 11 de septiembre se conmemora se conmemora el armisticio, el fin de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en Estados Unidos es el Día del Veterano y en ese cementerio todos los años el presidente da un discurso en honor de todos los caídos de guerra que van a parar. Y allí hay una tumba, un epitafio, que aprovechando que ya por fin, después de 7 años, se han quedado a gusto los que quisieron luchar contra el matrimonio homosexual, hay este epitafio, que dice, cuando fui militar me concedieron una medalla por matar a dos hombres
y me expulsaron, perdón, una medalla por matar a dos hombres y me expulsaron por amar a uno. Este es un veterano de la guerra de Vietnam que murió y es un epitafio muy bueno. Además lo pone allí, raro que se lo hubieran permitido poner, además en aquellas épocas, porque murió en el 88, todavía estaba la cosa así, así, ya saben la ley esta que decía no preguntes, no cuentes. Pero bueno, me parecía oportuno eso, que te den una medalla por matar a dos hombres y te expulses por amar a uno. Curioso. Aquí cría mal basura el volario. Esto es el sentido más literal, claro. Esto es el cementerio de Montjuïc en Barcelona. Y este está en el cementerio de Valladolid. Esto lo dejó escrito el padre, que parece que tiene a la familia un poco enfrentada. Y dejó dicho que, bueno, que a ver, es una forma como con esta plaquita que ha puesto en su tumba, es una forma de cada vez que vayan los hijos a verle, decir, me llevaron bien, que es lo que quieren todos los padres, ¿no? Por eso pone eso, a mis hijos, convivencia, más tolerancia y menos metimiento. Están metiendo todos en la vida de los demás. Gracias. Esposo querido, espérame, yo vengo pronto. Esto es el cementerio civil de Madrid. También está el... ¿Este lo he puesto antes? Sí. ¿Este está repetido aquí? Me fue lo que hizo ni que se lo empezó. Las torres de Cotillas, en Murcia. Es que este epitafio depende de si lo lees de atrás para adelante, de adelante para atrás, de arriba abajo, de... tu esposa e hija no te olvidan. Vale. A él, a Mercedes, a... lo de quererte fue fácil, olvidarte imposible, se lo está diciendo el difunto a su Mercedes, la esposa al marido, la esposa y las hijas al Mercedes o al marido. Pero el caso es que el Mercedes se ha ido a la tumba con él. Este es muy tierno. Aquí está enterrado un maquinista de tren. Se llamaba Chispita. Y le ha puesto tu último tren, nunca te alejará de los que te queremos. Este es muy bonito. Está en Valencia. Y este es un prepotente, porque dice, es un placer que me hayan conocido. Ahí el tío, además, miren qué postura ahí, tan chula, en su moto. Debería ser un motero, murió a los 87 años. Esta es otra moto, porque los de las motos les gusta mucho ponerse la... Esta está en Vilafranca de Penedès, Barcelona, la anterior a Valencia. Y bueno, vamos a ver, esto es una tumba china. Está en Alcorcón, en Madrid. Y vamos a desmentir otra cosa, de una vez por todas. A los chinos los entierran. Yo no sé si por aquí corre la misma leyenda, por todos los sitios, de que es que no, los chinos no se mueren. Que son el chop suey de los restaurantes chinos. No, vamos a ver. Esta leyenda corrió tantísimo, ahora por allá por los finales de los 90, que no sé, el grupo sexto del Cuerpo Nacional de Policía abrió una investigación, porque estaba todo el mundo con lo de los chinos que no se mueren y que los enterraban a todos en un polígono industrial de las afueras de Madrid para coger los papeles y volverlos a utilizar con otros chinos. Vamos a ver, no. Los chinos se mueren igual. Lo que pasa es que se mueren pocos. Es que no sé qué empeño hay en que se mueran chinos. La población china en España es muy joven. Muy joven. Entonces cuando se mueren es, bueno, pues se mueren a destiempo. O por una enfermedad, o por un atropello, por un accidente, por algún enfrentamiento entre las mafias chinas, algo así. Pero si no, los chinos se mueren muy poco. Son jóvenes. No nos empeñemos en que mueran chinos. Y cuando ya vaya siendo más mayor la población china en España, tienen una costumbre, es volver a su país.
Entonces, se seguirán muriendo cocochinos. Dejemos de pensar que nos los están poniendo los restaurantes, los rollitos de primavera. Esto era solo una prueba, tengo muchas más, pero esto es una prueba de una tumba china. Los chinos también están enterrados. Afortunadamente, esto tiene que ver con lo que les decía antes, de que ya no existe la división de cementerios en un cementerio municipal. Esto está en el de Alcorcón, en Madrid. Ya ven perfectamente cómo hay una cruz con un Jesucristo al lado y al lado un chino que era budista por sus ofrendas. Esto antes era impensable, estaba prohibido. O católicos o nada. Ahora no, se puede. Y se podría enterrar un musulmán si quisiera el musulmán. Lo que pasa es que las religiones son las que más segregan los enterramientos. El cementerio municipal está abierto todo. Pero un musulmán dice, no, yo aquí no. Porque quiero que sea allí, mirando a la Meca y en no sé dónde, y además no quiero a un cristiano al lado. Y los católicos practicantes en un parroquial dicen, pues es que es lo mismo, yo no quiero un musulmán al lado. Así que al final los que segregan son las que segregan son las propias religiones. En un municipio sí que los muertos son muertos iguales. En fin. Esto es una funeraria de Cazorla de Jaén que dice, sigue fumando, nosotros qué esperamos. Entonces, facilitan la cosa del juego. De tal, tú sigue fumando. Hagan el favor. Está muy feo poner en el centro de la tercera edad en el mismo cartel del cementerio. Se pone, por ejemplo, centro de la tercera edad en un cartelito encima de Angelita, electrodoméstico. Debajo cementerio y se queda mejor, pero por ahora no se puede poner eso porque está muy feo. El otro día me mandaron otra de Cádiz, que en la autovía ponía, como estamos, ponía universidad, cementerio, en el mismo cartel. Claro, ahora pasas por allí y dices, efectivamente, la universidad es un cementerio de profesionales tremendo. Este cartel está en Macispenda, que es un pueblo de Murcia, y yo ya hablé allí con las autoridades diciendo, a ver si pueden, no están las cosas ahora para derrochar dinero con carteles, pero hombre, vamos a cuidar un poco a los gallegos y cada vez que vean este cartel deprime. Dejarnos para siempre fue el primer disgusto que nos diste. Está en Campuzano, en Torre la Vega, Santa Fe, cada aquí. Es el cementerio de Magallón, Zaragoza. Dice, aquí nacimos, a Zaragoza nos fuimos y a nuestro pueblo volvimos. La inmigración. Dice, también yace tu hermanito, que de 6 años murió del destructor sarampión y se llamó Manolito. Está en Paracuellos de la Ribera de Zaragoza. Este es uno que se murió cambiado también como otro. Dice, qué bien se está aquí. Mis vecinos no tendrán que arar para sembrar y yo no tendré que sus quejas escuchar. Pues, ¿eh? Estaba harto de escuchar a los vecinos cada vez que sembraban, no lo sé. Está en Rois, en Coruña. Hay la crisis. De esto hay mucho. Vamos a ver, en los cementerios municipales las tumbas no se pueden vender, son concesiones municipales. Un cementerio municipal pertenece al municipio, se llaman bienes demaniales. Siempre pongo el ejemplo del Parque del Retiro de mi pueblo, de Madrid, ¿no? Llegas al Parque del Retiro, alquilas una barca y te das una vuelta una hora. Y puedes estar remando toda la vida, siempre vayas renovando eso. Los cementerios municipales es igual, son propiedad del municipio y las tumbas no se pueden vender. Hasta hace unos años se creía en los pueblos, en las ciudades, y esto haya traído algunos problemas judiciales, se ponía eso de a perpetuidad. Y a perpetuidad en España, la eternidad en España dura 99 años. Puede durar más si se renueva la concesión. Hay mucha gente que cae en el error de poner en venta su nicho. Si es municipal no se puede hacer.
porque eso es una concesión que tiene la familia, y esa familia no lo quiere cuando acabe la concesión. Si no quiere renovar, el municipio lo renovará, lo dará a otra familia, pero el que está ahí o la familia de fuera, el titular, no es el propietario. No se puede comprar un bien del municipio. Pero la crisis lleva a estas cosas, ¿no? Se vende. O a esto otro, nicho en proceso de expropiación. Sí. Esta está en Tarragona, los dos son de un cementerio de Tarragona. Esto está dándose mucho en los cementerios. Con la crisis hay gente que no puede renovar, porque los nichos, ya saben, pues se da una concesión, dependiendo de la ciudad, a 10 años, 15 años, 20 años, 25, y cuando llega la hora de renovarlo, pues la familia no puede, pero tampoco se la localiza para comunicarlo, con lo cual se ponen esas pegatinas que molestan mucho en el cementerio, pero es que en los cementerios las autoridades no tienen forma de ponerse en contacto con los titulares de los nichos. Esto también ha provocado muchos follones judiciales de gente que ha dejado al abuelo en un nicho, a 10 años, 25 años después va y dice, oigo, ¿y el abuelo? No, y vea que está ahí enterrado Mariano. Se va a las oficinas del cementerio, oiga, es que no está mi abuelo donde lo dejé. Ya, pero es que usted tenía un nicho a 10 años, han pasado 25 y no sabemos nada de usted. Se va, pone una denuncia y pierde el juicio. Porque el cementerio empieza a sacar todos los telegramas que se le han comunicado, los anuncios en los periódicos, las llamadas de teléfono, y eso en un juicio está ganado. Claro, el señor dice, ah, es que yo ya no vivo ahí, es que ese teléfono ya no es mío. Claro, pero es que las autoridades del cementerio no tienen ciencia infusa. Si usted no comunica el cambio de datos, el cementerio no puede hacer nada. Ahí es cuando tienen que intentan ponerse en contacto con la familia, con la esperanza de que, bueno, al menos si viene a ver a su difunto, pues por lo menos verán que está en proceso de expropiación para que se pase por las oficinas. Esa es la explicación. Pero les molesta mucho a la gente que les pongan la pegatina en la lápida. Esto está casado. Oye, como que ven un chalet, mirando al mar, una cuarta planta, una cuarta altura, en medio del lugar que aquí es precioso, pues es, no sé, pero insisto, es... yo no estoy muy segura ahora, pero si el cementerio del Luarca es municipal, tampoco podría hacerlo. Esto es un... Pobre tipo, a mí este dicho me da mucha ternura, ¿no? Porque esto es... aparte que te habla del escaso nivel cultural de las personas, el dinero no daba, ¿no? Entonces, sobre el cemento del nicho, han escrito ahí para que quede constancia. Es muy triste que no poder dejar constancia de la persona que se te ha ido, ¿no? Y es, ahí pone el niño José Molina, hijo de Vicenta y Francisco. A mí este dicho me da mucha pena. Ah, la crisis también. En vez de una lápida, una cartulina, han escrito el nombre, y en vez de una vela, una bombilla de bajo consumo. También. ¿Por qué vamos a estar gastando en velas? Este está en Torre Perojil, un pueblo de Jaén. Cerquita de la Sierra de Cazorla. A ver, esto sí, me lo oyeron, a lo mejor me lo oyeron hace un par de programas con Pepa. Dos o tres programas. Rubia, jarte para allá que me jincarco. Esta tiene usted graciosa. Esto también, esta foto me la enviaron los hijos de Elena y Pepe, que son los dos que están enterrados ahí. Elena y Pepe, fíjate, ¿no? Elena murió en el 93 y Pepe murió en 2012. Pepe, al parecer, era un tipo con un sentido del humor impresionante. Y dice que me contó su hija al teléfono que desde que murió Elena, su mujer, la echó muchísimo de menos, ¿no? Pero que nunca perdió el sentido del humor, y los hijos lo sabían. Entonces, cuando ya Pepe se fue con su Elena al nicho, los hijos se pusieron de acuerdo, igual que en el otro epitafio del que les he hablado, y dijeron, era una frase que decía mucho Pepe, ¿eh?
dice, ¿qué le diría papá? ¿Qué le diría papá a mamá cuando llegue al nicho? Están los dos en el mismo. Está claro, rubia, echate para allá que me jica el codo. Echate para allá que me estás clavando el codo. El dicho lenguaje fino. Este también me lo mandaron sus hijos. El siguiente es el cementerio de los... Es una foto tomada del cementerio de los capuchinos de Mataró, en Barcelona. Está en catalán, lo voy a traducir. El epitafio lleva por título, y ahora lo verán, La filosofía del agujero. Y dice, nos engendran por un agujero. Escuchamos, vemos, olemos, comemos y evacuamos por un agujero. Y al final, nos meten en un agujero. La vida es un agujero. Quiero terminar con este, no es que termine de hablar, porque lo que quiero es que me pregunte pues tiene alguna curiosidad, pero quiero terminar con este porque efectivamente la vida es un agujero. Disfruten mientras puedan. No desperdicien ni un minuto de este privilegio que tenemos, llamado vida, porque la vida es un agujero. Hay que tomar caña con los amigos, hay que disfrutar con el de al lado y no perder la más mínima oportunidad de sonreír y sobre todo de vivir. No le metan el dedo en el ojo al de al lado, ayuden en lo que puedan al de enfrente, pero pasen por esta vida viviendo. Y dejen de pensar en que nos vamos a morir, porque efectivamente va a llegar, pero yo desde luego no le dedico ni un segundo a pensar en ello. Quiero vivir, y una de las cosas más agradables de vivir es haber podido compartir con ustedes esto. Estoy a su disposición para lo que quieran preguntar o cualquier curiosidad que tengan, y muchísimas gracias por asistir. ¿Alguna curiosidad? ¿Nada? Sí. Me lo preguntan mucho. Yo no pensé en mi epitafio porque yo no pienso nada en la muerte. Absolutamente nada. Fíjese que estoy pues, con ella, aparte de mi... La gente que yo se cree que yo solo escribo de muertos y estas cosas, no, yo hago muchas más cosas, ¿no? Lo que pasa es que esto es tan excéntrico que es por lo que más se me conoce. Pero bueno, hace un momento, cuando me presentaba Román, me han dado el premio Rey de España de Periodismo Radio y me lo dieron por un trabajo sobre el Quijote. Pero bueno, suena más esto de los muertos. A mí no me importa, ¿eh? Estoy encantada. Pero yo hablo de ello, me informo sobre ello, estudio sobre ello, pero de verdad lo que he dicho es cierto, no pienso ni un minuto en que me voy a morir, porque es que no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Agobiarme? No, en cuanto digo, me voy a morir, me voy a tomar una caña inmediatamente. Uy, fuera. No quiero, tengo tanto miedo a morirme como el que más. O sea, yo no soy aquí ninguna jabata. Pero no empleo tiempo en pensar en ello porque no me apetece perder ni un segundo de eso. En absoluto, ¿vale? Entonces tú me pensas de mi epitafio. ¿Qué van a hacer conmigo? Que me da igual. Lo que quieras, si a mí me preocupa aquí, hoy, mañana, pasado. ¿Alguna pregunta más? Allá arriba. ¿Qué cementerio ha llamado más la atención? Uf, hay tantos. A ver. Bueno, el de Luarca siempre lo digo que es un cementerio que me encanta, ¿eh? Lo de Luarca es una preciosidad. Además, lo he dicho, no lo digo ahora porque esté aquí, ahí está la hemeroteca, lo he dicho infinidad de veces. Siempre menciono Luarca, porque es que está en esa atalaya sobre el mar. Y luego, bueno, ahí está Severo Ochoa, que fíjense, Severo Ochoa, si pasan por ahí, dense una vuelta. Y fíjense, porque en la lápida que hay, esa lápida la dejó hecha ella, la dejó encargada, la pagó. Y es una historia muy tierna, porque cuando murió Carmen, su mujer,
él pensaba dejar un papelito escrito con el epitafio que decía aquí yacen Severo y Carmen, o Carmen y Severo, unidos toda una vida y unidos por el amor toda una vida y unidos ahora mucho más allá de la muerte, o algo así, ¿no? Y él dejó eso escrito a un amigo, a un suyo, para que le hiciera la lápida. Pero luego se fue a su casa y se quedó pensando, ¿y si no me la ponen? Entonces se fue por su cuenta, contrató la lápida con este epitafio, con los nombres puestos, y ya le llevó a su amigo el epitafio hecho. Y le dio un paquete y le dijo, no lo abras hasta que yo haya muerto. Y lo guardó, y efectivamente cuando Severo Ochoa murió, el amigo abrió el paquete y vio la lápida. Y esa es la lápida que está puesta en su tumba de Luarca. Entonces, aparte de lo que me gusta el de Luarca, me gusta también muchísimo el de Casa Bermeja, el Jaén. Casa Bermeja es un pueblo de Jaén, en Málaga. Es un pueblo de la ruta de los pueblos blancos. Y es un cementerio, como si lo hubieran metido en lejía. Blanco, blanco, blanco. Y además tiene una especie de pique en los vecinos a ver quién tiene el nicho más cuidado. O sea, allí pasa un vecino y ve un papelito de un chicle en el suelo y se agacha a recogerlo. Está perfecto, ¿eh? Está declarado bien de interés cultural, por supuesto. Y luego, pues, los monumentales. Y de fuera, pues, ¿qué le puedo decir? El Pérez de París, que es un cementerio para perderse de lo que hay allí. Está repleto de celebrities, ¿no? Hay más que en ningún otro sitio por metro cuadrado. El de Roma, el de Viena, con todos los músicos allí. En fin, es que hay tantos. ¿Sí? ¿No? No, pero tiene una explicación por qué se ven los del siglo XIX. Porque en el siglo XIX es cuando nacen los cementerios municipales. Antes, los cementerios estaban gestionados solo por la Iglesia, la muerte era un monopolio, hasta que nacen los municipales. Y en todos esos cementerios, la mayoría de ellos han desaparecido. Eran cementerios que estaban muy mal gestionados, muy mal cuidados y desaparecieron. Y por tanto desaparecieron los epitafios que hubiera. A partir de 1880 y tantos, que es cuando nace la orden de crear cementerios municipales en España. Es que aquí no había cementerios municipales para todo el mundo. Pero la costumbre del epitafio tenemos que ir a los griegos, a los romanos, tenemos que ir 3.000 años atrás. Ya los romanos, en la famosa Vía Apia, esa principal salida de Roma, les gustaba enterrarse en el borde de la Vía Apia. Había muchas, ahí ponían las cenizas o se enterraban enteros, según el día de ellos. Entonces había muchos epitafios a los lados de la Vía Apia. ¿Por qué en el camino? Porque el epitafio tenía un sentido llamar la atención del caminante. Cuando uno se vuelve, lo quiere seguir diciendo, no se olviden de mí, sigo aquí. Por eso se ponían en el camino los epitafios. Y los epitafios de los romanos eran tremendos también, ¿eh? Y de los griegos. Hablaban en primera persona y decían, por ejemplo, aquí yace Lucio Cayus, que fue tal y murió porque lo mató el vecino de al lado. Y te ruego, caminante, que eches un trago en mi honor. Que no ves en esta tumba, por ejemplo, ¿no? Y era así, era una constante llamada de atención al caminante que se había ido a decir, oye, que sigo aquí, ¿no? Y esa sigue siendo la intención de un epitafio, llamar la atención, decir, párate a leer, que yo he pasado por aquí y he hecho muchas cosas y quiero que me recuerdes, caray, ¿no? Y sigue siendo el objetivo es el mismo, yo creo. Hola. ¿Alguien más? Agotadas. Yo también me río mucho, o sea, esto me divierte a mí también, especialmente. Porque claro, yo me sigo riendo por los epitafios que os estoy enseñando, que les estoy enseñando, pero claro, cuando yo abro un correo electrónico y me lo envían y lo abro, me tendrían que ver la cara a mí delante del ordenador. Si cuando yo me encuentro así de entrada, al jarte para allá que me gincarco, yo me quedo cuajada en el ordenador. Y claro,
porque luego entro en contacto con quien me lo ha mandado y sé que es cierto. Pero hay veces que amplio la foto, miro, digo, todo el montaje, aquí el Photoshop, no. No hace falta inventarse epitafios ni chistes en torno a los epitafios. La realidad es muchísimo más divertida. O sea, eso de esos epitafios que circulan por ahí que dice aquí yace mi mujer fría como siempre, no hace falta, si no soy más divertido que ese, ¿no? Y ese es una leyenda de mentira, ¿no? Nieves, ¿y las esquelas? ¿Sigues trabajando con las esquelas? ¿Dónde? Que no tengo la cara. ¿Dónde está? Arriba de todo. ¿Dónde? Sí, aquí arriba. Ay, es que no tengo trabajo. ¿Se sigue recopilando esquelas? Sí, porque al programa de Pepa envían todo, envían esquelas, envían... Lo que pasa es que cuando surge una, que además se hace famosa por lo que sea, me la envían 80 veces. Claro. Me acuerdo ahora mismo la famosa del... que les hicimos una entrevista en el programa de Pepe, fue divertido, la famosa de Mariano y el club de los chumbalacas. Los sevillanos ya saben cómo son, ¿no? No pierde ocasión de echarse una risa. Y hay un club de amigos en Sevilla, un club que son 5 amigos, que son, se conocen desde pequeñitos y organizan fiestas y se van de cañas y tal. Los amigos tienen ya 60, 70, están jubilados y tienen un club que fundaron hace muchos años, se llama el Club de los Chupalacas, para juntarse con las cañas. Y nombraron un presidente y el presidente Mariano se murió y se juntaron el resto de amigos y pusieron una esquela en el periódico, en el ABC de Sevilla, que decía, Mariano, no nos esperes levantado. Tú a lo tuyo. Ya iremos llegando. Y eso está publicado en el ABC de Sevilla. Y luego algunos han ido copiando porque esa esquela, con ese texto, lo he visto en otras esquelas publicadas en periódicos del País Vasco y tal. Y dice eso de, no nos esperes levantado. Tú a lo tuyo. Ya iremos llegando. Nos hablas de dónde están los huesos de Colón, dónde está el brazo, dónde está la pierna, dónde está. Sí, es que, claro. Si yo me lío ahora, te lo cuento, ¿eh? Pues yo vengo todas las veces que haga falta porque hay una cosa que no se me va a acabar nunca: son los muertos. Hay muchos. Y son todos muy estrafalarios. Y ojo, el hecho de que los buenos han estado para allá son quienes son culpables, son los vivos. ¿Eh? A un difunto lo dejas en un sitio y ahí se queda. O sea que son los... Oye, otra vez vengo y te cuento lo de Evita. Evita peor. 26 años dando tumbos por el mundo después de... Por Dios. Y lo decí, que te lo conté ayer en Burgos, que tenían los burgaleses absolutamente alucinado, porque cada vez que escarbo encuentro otro hueso. Es que ayer mismo fue muy curioso porque haciendo 10 minutos antes de entrar al directo en Burgos, que yo tenía ahí un inventario más o menos claro de los huesos del Cid y doña Jimena, claro, recibo por Twitter un mensaje del director de comunicación de la Real Academia Española, de la RAE, que sabía que iba a hablar del Cid, y me pone un mensaje que dice, en la RAE tenemos un trocito de cráneo del Cid. Del Cid, digo, ¡fastidies! También en la RAE, dice, sí. Digo, ¿puedo ir a fotografiarlo? Y dice, cuando quieras, aquí te espero. Y esta semana, porque hoy me tenía que venir aquí, pero mañana pasado me voy a la Real Academia, ahí en Neptuno, detrás del Prado, y voy a hacer una foto y a ver ese hueso. Y ¿qué hombre está repartido? Porque está en Chequia, en Francia. Pero es que dentro del propio Burgos está en la catedral, un pedazo de tumba que tiene debajo del cimborrio de la catedral de Burgos, y hay 4 de huesos allí. Un pedazo de lápida. Pero es que antes de enterrarlos ahí, en 1921, alguien birló un hueso y lo tienen expuesto en otro lado. Pero dejad a ese hombre quieto y junto. ¿Qué manía de quitar el radio y ponerlo aquí, el cráneo allí? Otro en Chequia, otro en Alemania, otro... La culpa es nuestra, de los vivos. Pero sí, ya habéis gritado de Cid, de Colón, de Evita.
de Mozart, por qué se ha perdido Mozart entero, por qué está dividido el cráneo de Beethoven en 27 trozos, qué manía de repartirse a los muertos. Santa Teresa, pobre Santa Teresa, es de los muertos que más me enfada lo que han hecho con ella. Ya te lo dice una persona que no es creyente ni nada, pero me parece que es una persona que hizo una labor religiosa por un lado y literaria por otro, que no se merece el trato que tuvo. Que hubiera ahí gente pegándose por sus restos y que esté dividida. Un pie en Roma, una muela en México, una clavícula en Madrid, la otra. Pues, por favor, eso no es respeto a los muertos. Eso no es respeto. Eso es de todo menos respeto. Ven, ya me lo voy. Bueno, los santos, pues no te digo Santa Teresa. Vamos a ver, el 90% de las reliquias de santos son falsas. Eso está demostrado. O sea, en la Edad Media hubo un comercio, un mercado negro de reliquias impresionante. Y ahí hay que, pero bueno, por eso te encuentras que San Valentín tenga tres cráneos. Ahora tú te pones a echar cuenta de los huesos y no sabes. Es imposible, ¿no? O sea, el cuerpo humano tiene 206 huesos, así que no vale que un santo tenga 3.500. No vale. Pero es que era, hombre, era el instrumento de propaganda para atraer fieles y para mantener ahí la fe, ¿no? Por eso, pero los huesos están inventados. La prueba está en que no permiten el más mínimo estudio de ellos, ni de lejos, vamos, te dejan verlo de cerca y ya está. O sea, de lejos y ya está. No, no, se han pedido muchos estudios. O sea, Santiago no se abre, ¿por qué? Porque no está Santiago. Si es que el Santiago no está ahí dentro. Y me da igual que me declaren persona non grata. Si es que se sabe, si es que está demostrado que no está ahí dentro. Entonces, ¿qué? Bueno, pues ni Santiago está ahí, la pobre Teresa dividida, San Juan Bautista tiene siete cabezas. San Juan Bautista sabe que le decapitaron, ¿no? Entonces, claro, la reliquia más preciada de San Juan Bautista es la cabeza. ¿Cuántas hay? Siete. En París, en Roma, por España, en Siria, siete cabezas. San Valentín, yo he visto un cráneo y dos fémures muy cerca de mi casa. Yo vivo en la Gran Vía de Madrid, la calle Hortaleza, está la iglesia de San Antón, ahí hay dos fémures y el cráneo de San Valentín. Y he estado en Roma y tiene el cuerpo entero. ¿Quién miente? Pues eso es así, eso es así. Ese es un obseso de las reliquias. Un obseso. Tiene mucha culpa de que gran parte de las reliquias sean falsas. Además, este sí que se convirtió de verdad, en un neurótico de las reliquias. Además, se dedicó a ir por España y a vigilar las grandes reliquias de todas las ermitas, iglesias y ciudades. O sea, que desde que viene Felipe II y todo el mundo cogiendo las cabezas, los brazos, tal. Y es el mayor relicario de la cristiandad, está en el Escorial, el mayor relicario de toda la cristiandad. Hay 6.000 y pico huesos sueltos, creo que 400, estoy hablando de memoria, 400 y pico cuerpos enteros, más luego reliquias de lo más absurdas, ¿no? Paja del pesebre, un suspiro del Espíritu Santo. Una pluma del ala del Espíritu Santo. En Roma guardan el pañal cagadito del niño Jesús. Y el prepucio que le cortaron cuando le hicieron la circuncisión. Hay mantos de la Virgen, trozos de cuerdas con los que le ataron cuando le flagelaron. De la cruz, ya lo sabéis, ¿no? Salen 17 cruces. Todo así. Eso es una cosa que queda a la fe y nada más, porque lo de las reliquias roza lo cómico. Porque que alguien te enseñe en un altar mayor la pluma del ala del Espíritu Santo, y que te lo enseñe y que te esté mirando a la cara esperando que le digas que te lo crees, pues que no, que no. Entonces, de los grupos en el cementerio, en el museo.
Sí, bueno, en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires, hay un matrimonio que se hizo un pedazo de mausoleo que se odiaba la pareja, una pareja noble, no sé si llegó a ser gobernador de Buenos Aires, y están en el panteón que se hicieron, porque por supuesto eran de alta alcurnia, se hicieron un panteón con sus estatuas como era costumbre. Hablamos de finales del 19, pero se pusieron de espaldas. En el panteón, él mirando para allá y ella mirando para allá. No aguantaba. Sí, sí. Hay varios casos de eso. Evita está en la Recoleta. Evita está en la Recoleta, en un panteón con siete placas de acero, cada una con una combinación de cajón. Ahí es a donde llegó después de estar veintitantos años, 26 años, tanto que. Eso tiene que llamarlo, ¿verdad? Pues todavía está vigente. Yo no sé si habrán cambiado algo, porque cuando mueran los reyes de España hay que seguir un rito. Yo he intentado averiguar el Ministerio de Justicia, porque el Ministro de Justicia es el notario mayor del reino y es el que tendrá que hacer eso. Cuando se entrega el cuerpo del rey a los agustinos, al que son los custodios del panteón de reyes del Escorial, después del velatorio, la capilla ardiente que haya en Madrid, en donde sea, se lleva allí, se entrega a los monjes agustinos, y allí están también los, ¿cómo se llaman estos? El cuerpo de los monteros de Espinosa, que había entonces. Entonces, hay que llamar al rey tres veces. Entonces, se descubre el féretro y dice: ¡Señor! 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 Y a la tercera dice: el rey no responde. Lo que se coge, se rompe el bastón de mando, dice: el rey está muerto. Muy bien, eso ya lo había dicho un médico hace 5 días, ¿no? Se le llama tres veces, es un rito, pero es muy antiguo, pero es que se han enterrado muy pocos, si echáis cuentas, se han enterrado muy pocos reyes. El último entierro de rey que murió reinando, que el detalle es importante, es Alfonso XII. Y estamos hablando de 1880 y pico. Es el último rey que murió reinando. Luego, Alfonso XIII muere en el exilio. Ya se le trae muerto. Y ya está. Entonces todavía no ha muerto otro rey desde Alfonso XII reinando. ¿Cuál será el rito con Juan Carlos I? De hecho, se dice que no hay sitio en el panteón del Escorial para ellos, porque está completo. Las dos urnas vacías que hay son para los padres, para Juan de Borbón y María de las Mercedes, que no tienen derecho a estar ahí, puesto que no. Ella sí, porque ella ha sido madre de rey. Pero él no, porque él no reinó. Pero, se vende. O como los entierres, oye, pongo una pegatina de "en proceso de expropiación". Bueno, pues muchas gracias por su presencia y esperamos poder tener...